manera más amable de estar siempre contigo. Entre todos, día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna. Entre todos, porque somos entre todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí en el lugar correcto. Estamos en Entre Todos, el punto de vista de Sonora, transmitiendo para todo nuestro estado desde las instalaciones de Telemax. Víctor Mendoza Lambert, su servidor, Hilario Lea. Y bien, como siempre, saludando a todos nuestros amigos que en este momento se enlazan a la extensa red de Telemax, de Estación Don a la Frontera, de la Sierra a la Costa, y bueno, y también a los amigos que nos están viendo por señal abierta en California, en Arizona, en parte de Texas, en Nevada y también en Atlanta, Georgia, y el resto del país a través de nuestras plataformas digitales. Claro que sí, muchas gracias por ser parte de esta historia. Ahí estamos listos para recibir comentarios, críticas, denuncias a través de nuestras formas de comunicación. Si me sigues en Twitter, ojalá lo hagas, soy arroba Víctor Mendoza L. Para eso soy como arroba Hilario Lea. Y también lo puedes hacer a través de números de WhatsApp, ahí están en la pantalla. Ya los tienen, muchos de ustedes ya los tienen. Bueno, si no lo tienes, tómale una foto y ponlo en tus favoritos y mándanos cuando quieras y gustes tu mensaje. Y cualquier cuestión que podamos aportar en tu comunidad, mándanos la fotografía o mándanos la denuncia y aquí lo vamos a dar a conocer con muchísimo gusto. En plataformas, ¿dónde nos puedes encontrar? En las de Entre Todos, en Twitter y en Facebook, es arroba informativo ET. Y también nos puedes encontrar en la página web de entretodos.com.mx. Hay un link ahí en esa página que dice en vivo. Ahí le haces clic y nos puedes ver en cualquier parte del mundo. Y también a través de las plataformas de Telemax, Facebook Telemax Sonora, Twitter Telemax On, en Instagram soy TMX y telemax.com.mx. Y les recordamos que estamos en la promoción de los libros que nos obsequió para ustedes el Instituto de Cultura y también los libros de Irán Terán. ¿Ya están listos? Apúntese, entre a nuestro Facebook y déjenos un comentario y ya automáticamente queda inscrito para mañana el tombolazo. De modo que todavía tiene hoy y mañana para hacerlo. Muy bien, pues gracias. ¿Qué le parece si comenzamos esta noche? Les vamos a informar. Detectan, esto es un tema delicado, detectan en San Luis Río Colorado una persona residente de Mexicali, de allá de Baja California, estaba contagiado, está contagiado de la variante sudafricana de COVID y actualmente pues se encuentra aislado y atendido en el Hospital General de esa frontera. También le vamos a informar que la Profeco dio a conocer que está solicitando a las grandes cadenas comerciales del país para que ya no exijan los tickets de compra a los clientes cuando salen de sus tiendas, porque eso atenta contra la Ley Federal del Consumidor. Además dieron a conocer que en Villa de Ceris, este es un tema impresionante, en Villa de Ceris, sí, nuestro Villa de Ceris, está la tortilla de maíz más cara de México o de todo el país. El señor Olea, me imagino que le estás comprando en otro lugar. No, de hace mucho. Bueno, y también le vamos a informar esta noche que la Dirección de Servicios Públicos dio a conocer que a pesar de que el sábado 1 de mayo y el miércoles 5 son días inhábiles, bueno, pues va a estar trabajando ahí servicios de recolección de basura en todo el municipio. Así que pues es una buena comunicación. También le vamos a decir hoy que con motivo de la celebración del Día del Niño, el INEGI dio a conocer que en Sonora existen más de 870 mil menores, de los cuales el 51% son varones, el 49% niñas, porcentajes pues diferentes a los que se registran en los adultos. Ya le platicaremos de ello más adelante. Gracias por estar aquí con nosotros. Hilario Lea, más noticias. Bien, también le vamos a informar hoy que mañana por la noche, pon atención, termina la prescripción para educación básica. A los que no se han registrado, háganlo para que puedan escoger escuela. Tenemos invitado, como todos los jueves, a Manuel Emilio Hoyos, director del Observatorio para Seguridad de Sonora. El tema es, seguiremos viendo cómo está estructurando la agenda de seguridad y en los videos que son noticia en la red, le vamos a mostrar cómo le echan a perder una foto de al estilo Sirenita, una joven que pues ya estaba lista para la foto y bueno, ya sabe los imprevistos. Y también cuidado con nuestros hermanos que no saben tirar piedras, que nomás avienta la piedra y no saben para dónde va a ir. Y también vamos a enseñarle a alguien que está aprendiendo artes marciales al estilo ninja, pero se va a dar cuenta de que no es ninja y pues ya sabrá lo que le pasa. Bueno, gracias por estar con nosotros y estamos ya listos, estamos esperando sus comentarios, estamos esperando sus fotografías. Acuérdense que es jueves de Pipirín, ya mandaron muchas, ya las tenemos aquí, en un momento más las vamos a dar a conocer. Jueves de Pipirín, acuérdense.
Vámonos a la información. Miren, detectan, esto fue en San Luis Río, Colorado, una persona, esta persona es de Mexicali, allá de Baja California, contagiado de la variante sudafricana del COVID-19. Él era atendido en el Hospital General, afectado por neumonía, y ahorita ya está pues bajo aislamiento muy especial. Vamos a ver de qué se trata. La variante sudafricana de COVID-19 detectada en Sonora corresponde a un residente de Mexicali, Baja California, quien ingresó al Hospital General de San Luis Río Colorado por neumonía el pasado 7 de abril, informó Dénica Cruz Lostonou. La directora de Epidemiología de la Secretaría de Salud en el estado precisó que la notificación de que el caso de COVID-19 presentaba la variante fue el pasado 27 de abril a través de la secuenciación genética realizada por el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Aclaró que el caso corresponde a un hombre de 39 años, residente habitual de Ciudad Morelos, en el municipio de Mexicali, quien inició con síntomas de coronavirus el 3 de abril pasado. El 5 de abril, el paciente también tuvo dificultad respiratoria, por lo que acudió a un hospital particular, donde se emitió, basado en datos clínicos y radiológicos, el diagnóstico de neumonía por COVID-19, para ser trasladado el 7 de abril al Hospital General de San Luis Río Colorado, donde se mantuvo hospitalizado en área de aislamiento para pacientes con COVID. Durante su estancia, se tomó muestra de exudado faríngeo para realizarle prueba de PCR, misma que resultó positiva el 9 de abril en el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Sonora, con una carga viral elevada. Cruz Lostonou agregó que el paciente se mantuvo estable, con requerimientos mínimos de oxígeno, saturando al 95%, sin datos de insuficiencia respiratoria y con marcadores biológicos dentro de parámetros normales, por lo que fue dado de alta por mejoría el 9 de abril, regresando a Mexicali, Baja California, y desde esa fecha no ha regresado a Sonora. Actualmente, el paciente se encuentra asintomático y en su domicilio. Entre todos, Telemax, Raúl Rodríguez. Muy bien, pues hay que estar ahí pendientes, atentos sobre todo, o sea, ya cuando hay uno, pues normalmente no, pues, y tuvo que haber cruzado con gente ahí en San Luis Río Colorado, y bueno, tener mucho cuidado porque las variantes, todas las mutaciones, vienen más agresivas que la primera. Sí, sí, mucho más agresiva. Mucho más agresiva que la 19, entonces hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Mire, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano realizó un recorrido por las instalaciones del Centro Avanzado de Atención Primaria de la Salud, el CAPS, en donde hizo entrega de un mastógrafo para estudios radiológicos a las mujeres. Para formalizar la entrega y supervisar el funcionamiento del nuevo mastógrafo para el estudio radiológico de las mamas de pacientes que así lo requieran, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano recorrió las instalaciones del Centro Avanzado de Atención Primaria a la Salud. La mandataria estatal resaltó que esta herramienta es de vital importancia, ya que agiliza el procedimiento para la detección temprana de alguna anomalía y hace la diferencia para las pacientes que llegan a este centro, quienes podrán tener su diagnóstico y, en su caso, el tratamiento de manera más rápida. Como siempre he dicho, hay pequeñas cosas que cambian la calidad de vida de la gente, sin duda, y esto es una de ellas. En su recorrido por las instalaciones, felicitó al personal del centro por su labor y por llevar de buena forma los protocolos sanitarios rigurosos y escuchó detalladamente las necesidades de los pacientes que se encontraban en el lugar. Para Entre Todos, Telemax, informó Alejandra Limón. Muy bien. Muy bien, ahí está esa información. Y nuevo, aprovechenla, señora, porque importantísimo que se hagan los exámenes. Estábamos viendo ahorita y estamos recibiendo la información de la Secretaría de Salud en torno a las gráficas de lo que se reporta en este día. Y bueno, pues no es una buena información, porque ya ahora, hoy hay 15 fallecimientos, 13 hombres, 2 mujeres. Esos 15, 9 aquí en Hermosillo, 2 en Nogales, Aconchi, San Luis Río Colorado, Canané y Navojoa, con uno. Bueno, pues teníamos varios, pero muchos días que no hablábamos de más de una docena, ¿eh? Hoy 15. Y contagios, 111 contagios. Hermosillo, altísimo. Vean, de esos 111, 71 aquí en Hermosillo. O sea que, cuidado, porque pues estábamos muy confiados, muy tranquilos, pero las cosas no están nada bien, ¿eh? Nada más para que volvamos a ubicarnos otra vez. Así es. Importantísimo, importantísimo. Déjenme decirles que allá en Austria, comenzaron a probar la llamada prueba paleta. ¿Qué es la prueba paleta? Bueno, pues es para detectar contagios de COVID en niños que le temen a los exámenes nasales o de garganta, y comenzaron pues con grupos pilotos en una guardería de Viena que tendrá una duración de una semana. Pues este experimento se debe a la reapertura de los centros escolares, pues se teme que la variante más contagiosa del virus se expanda, especialmente
entre los niños. Eso es lo que no aguantan los niños. No, no, imposible. Por esta razón se busca controlar los contagios con la alternativa sensible a otras opciones de test. Y por ello los padres recibieron una carta para informarles que cada niño recibiría gratuitamente 3 de estos tests por semana. O sea, su paleta. Paleta, así como la vieron usted. Y se la... Y se la están chupando y ahí están, pues, lo que tiene la boca y la garganta. Y ahí ya se puede identificar si hay algún virus en los ahí, pequeños. Entonces... ¿Está bien, no? Sí, no, ¡qué no, maravilla! Sí, ¿por qué? ¡Qué maravilla! Un niño no va a aguantar no, que le metan... No, lo traumas, lo haces... No, un bebé, la garganta sobre todo. Es difícil. Ahora, metérselos hasta las fosas nasales, hasta los senos frontales. Sí, uno de adulto realmente sufre. Yo no quiero pensar en un chamaco. Ojalá puedan adquirir ese material también, ¿no? Muy importante. Muy bien. Qué interesante. Bueno, no sé usted, pero a todos nos ha tocado que saliendo de algunas tiendas como el Costco, como el Sam's o alguno de esos, pues nos checan lo que llevamos, el ticket de compra. Pues bien, la Procuraduría Federal del Consumidor pidió a la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales, la ANTAD, para que ya no revisen los tickets de los clientes cuando salen de comprar en sus tiendas. La medida es contraria al artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que prohíbe a los proveedores de bienes o servicios llevar a cabo prácticas que atenten contra la libertad, seguridad o integridad personal bajo el pretexto de registro, dijo la Profeco en un comunicado. También la Profeco argumenta que estas revisiones constituyen un acto de molestia injustificado, ya que cuando el consumidor paga los productos al proveedor, adquiere la propiedad de los mismos, obteniendo por ello el comprobante de compra respectivo. O sea que... Pues a ver si le hacen caso. Pues ojalá. Bueno. Yo digo que sí. Quisiera recordar, pero también sucede en los Estados Unidos también, si vas a Costco o vas al Sam's o vas a esas tiendas, ¿sí? En la salida también te revisan. Pues ¿sí? Te ven tu ticket, si mal no recuerdo. Entonces, pero sí es cierto, ¿no? Tú ya pagaste, tú ya hiciste. Pero ellos lo hacen por protegerse ellos, la empresa, de sus empleados, uh-huh, o de alguien que esté involucrado con sus empleados y que de repente pues le echen ahí al carrito 1, 2, 3, 4 productos más. Fue esto, ¿no? Y ya salga la persona pues que está relacionada con alguna persona ahí de ese negocio. Pero pues ahora sí que uno qué culpa tiene. No, pues. Y luego tienes que hacer una fila ahí a veces de larguísima para que cuando toca pueda salir. Y por alguna fecha especial, hombre. Terrible. Terrible. Entonces vamos a ver. Sí, responden las tiendas estas de departamentales y de cadenas comerciales. Pues en especial, ¿qué son? ¿Costco? Costco, Home Depot, también. En ocasiones Walmart. Uy, sí, yo en Home Depot llegas y hay un policía ahí en la entrada y te empieza a ver y te queda viendo. Y... Ni las aduanas gringas. Acabo de comprar esto, mi hermano, es una varilla. Y luego te suena la alarma de los arcos, ¿no? Cuando van pasando. Y qué vergüenza, ¿no? Eso, pero en el otro lado, ¿no? Allá. Y aquí también, pues a veces sí. Que no le quitan las... Ah, sí, vidas, claro. Se les olvida quitarle. Sí, se les olvida quitarle la seguridad. Y no, clásico. Y sale, y luego ahí está tu comadre. No, de que mira el compadre que se está... Todo el mundo voltea a ver quién fue. Sí. Lo bueno que ahorita con la máscara ya no te... Sí, y uno ya nomás sacas el papelito, sí, todo pagado. Bueno, vamos a ver. Si le hacen caso a la profe, vamos a ver. ¿Y a partir de cuándo, no? Es importante. No dicen, nomás ya le dijeron que le estaban pidiendo que lo hagan. Fue una reunión con la asociación esta de las tiendas departamentales. Y pues vamos a ver. A ver si les hacen caso. A ver si les hacen caso. Bueno, vámonos a otra información. Recuerda la unión de usuarios que este próximo sábado 1 de mayo... arrancará en los 72 municipios del estado en Sonora el subsidio de verano en la tarifa eléctrica, lo que conocemos como la 1F. Este próximo sábado, 1 de mayo, arrancará en los 72 municipios del estado de Sonora el subsidio en la tarifa eléctrica perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad. Ignacio Peinado Luna, presidente de la Unión de Usuarios, recomendó administrarse en el uso de los aparatos de refrigeración, pues de usarse todo el día la factura podría registrar una alza importante. Asimismo, dijo que de adquirir una nueva unidad o usada, es necesario conocer si ésta cumplirá con el propósito para que no se force al enfriar el área. Aún cuando ya inicia el subsidio, siempre es importante tener pues algunas recomendaciones presentes, porque el hecho de que inicie el subsidio no significa que los aparatos deben de estar prendidos noche y día.
porque el resultado serían facturas mucho, muy agresivas, de tal suerte que es importante pues darle mantenimiento a los aparatos, un buen servicio. Por otra parte, reconoció la labor realizada por el gobierno del estado de Sonora, pues por quinto año consecutivo se consiguió el subsidio, lo que marca un precedente en la entidad. Con imágenes de Ricardo Hernández, informó para el noticiero Entre Todos Telemax, Afdel Romero. Bueno, pues además no confiarse, ¿no? De que, tenemos tarifa 1F, prendan todas las refrigeraciones. No, pues lo que sea necesario y ya sabe, ¿no? Como siempre, prendes, apagas. Poco, todo, o sea. Y ahí vas cuidando. Sí, cheque, porque muchos prenden todo, pues, y ahí le llega el recibo. No, ahí por más subsidio que haya, no te va a dar. El subsidio 1F es hasta 1.200 kilowatts. Pasando eso, te conviertes en alto consumo. Y cuesta carísimo. Y cuesta carísimo. Entonces, por eso muchas veces, oye, ¿y el subsidio? Pues se les pasó la mano. Y si, por ejemplo, su recibo es de carácter comercial, por ejemplo, en algún negocio, en alguna oficina, ahí con mayor razón, ¿eh? Hay que cuidar porque los subsidios ahí están muy limitados. No hay. Pues no hay. Todos estamos en alto consumo de los negocios. Todos. Ahí está. Y a pagar, te he dicho. A cuidar. Y nuestros amigos, compañeros y compadres de la comisión, pues eso sí, ¿no? No tienen problema. Como debe ser. Mi comadre, en lugar de tener un perro en la casa, tiene un pingüino. Su mascota son pingüinos. Es un pingüino, mi compadre. No quiero decir nombre más que... Oscar se llama, pero no más está ahí. Bueno, miren. Con motivo de la celebración del Día del Niño, el INEGI presentó un estudio de población de menores en Sonora, señalando que calculan más de 870 mil chamacos, de los cuales el 49% son niñas y el 51% son niños. Este 30 de abril en México celebrarán su día 31.8 millones de niños y niñas entre los 0 a 14 años. De acuerdo con información de INEGI, de los 31.8 millones, 876.174 menores viven en Sonora. El municipio con mayor número de infantes es Hermosillo, con 266.934, y Onabas, con apenas 104 menores, es el municipio sonorense con menor población infantil. La estadística de INEGI también revela que, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, en la entidad, 11.261 es la población económicamente activa en el rango de los 12 a 14 años. Un 62% de la población infantil en el estado vive con su madre y padre, y 5.4% de 13 a 14 años hablan alguna lengua indígena. El 89.4% de la población de 6 a 14 años sabe leer y escribir por lo menos un recado. 600.019 niños y niñas tienen seguridad social, es decir, son derechohabientes de una institución de servicios de salud. Las principales enfermedades que les aquejan a los menores de edad son las respiratorias y diarreicas. Dentro de las principales causas de muerte en menores de 1 a 14 años se encuentran los accidentes de transporte, ahogamiento, agresiones, exposición al humo, fuego y exposición a sustancias nocivas. 10 de cada 100 niños y niñas de 0 a 14 años registran una discapacidad y 20 de cada 100 niños y niñas mexicanas entre los 5 a 11 años padecen obesidad. Cada país tiene fecha distinta de celebración del Día del Niño. Fue en 1924 cuando México instituyó el 30 de abril para festejarlos y proclamar garantías para la promoción del bienestar y derechos de los niños y niñas. Cinti Limón, Entre Todos, Telemax. Órale, está interesante, ¿no? La información en torno a esto, al número de chamacos ahí. De chamacos. Y en la pirámide, en los adultos es 51% son mujeres y el 49% son varones. Aquí tenemos al revés. Oye, ¿y 870 mil niños? 76 mil. 800 en el estado, qué cantidad. De 14 para abajo, ¿no? Impresionante. Bueno, y por cierto, ya les tienen su regalito para mañana. Digo, nomás para que no se les olvide. No le muevas, porque los nietos van a estar... No le muevas. Bueno, como es tradicional, mañana, 30 de abril, se celebra el Día del Niño. Y hay lugares donde ahora pues se busca ayuda para poder realizar este festejo, como es el caso de Comedor de Pan de Vida. Encargadas del
comedor Pan de Vida solicitan la donación de dulces y pastel para celebrar este 30 de abril a niños y niñas en situación de calle o provenientes de familias disfuncionales. Todos los días Marisol comparte el alimento con menores en estas condiciones y, como en años anteriores, busca regalarles un momento de alegría con el apoyo de la comunidad. El propósito es reunir 200 bolsas con dulces. Queremos darle pastel, soda, algunas botanitas y dulces. Es lo más esencial ahorita. Queremos, pues, con las medidas necesarias, festejarles a ellos y, pues, sacarles una sonrisa. El festejo lo tienen contemplado realizar el próximo sábado, 1 de mayo. Si gusta apoyar a Marisol, quien tiene 8 años compartiendo el alimento con niños de la calle, puede comunicarse con ella al teléfono celular 6624-116489 o bien acudir al domicilio marcado con el número 24 de la calle Piedra Naval del fraccionamiento Paseos del Pedregal en el norponiente de Hermosillo. Con imágenes de Marco Antonio Palafox. Cinti Limón, Entre Todos, Telemax. Entonces se llama Comedor Pan de Vida. Pan de Vida. Para hacer la fiesta a los chamacos mañana 30. Ya ha visto algunos festivales, ¿no? Algunas empresas o... escuelas también. Sí, obviamente con muchos protocolos, pero ya se empieza a ver, ¿no? Y sobre todo grupos pequeños. Ándale. De mamás, amigas de entre ellas, y a los niños, a los pequeños, los reúnen, 4, 5, 6, y pues tratan ahí de controlar. O bien, como le va a tocar a mis nietos, hacer caravana de carros. Ah, pues con también. Globos, no sé si yo lo he visto ahí por la calle. Sí, ya. Sí, cómo no. Entonces ahí también es la forma de festejarlos. Y pues, y como ya no les pueden pegar. No, ya ahorita ya la chancla ya se metió en la colgaste. Colgaste la chancla en tu casa. Y también el cinto. Yo tengo un par que me tengo que... Es legítima defensa, ¿eh? Pues sí. Es legítima defensa. Usar la chancla, debe ser. Sí, no, legítima defensa, sí. Darles un coco ahí porque si no, cae en boca. Bueno, mire, una noticia que luego nos llega, nos rebota aquí a México. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos se comprometieron el jueves a prohibir los cigarrillos mentolados en ese país al defender una medida que salvará cientos de miles de vidas, luego que la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos, emita la norma para prohibir este tipo de cigarros. ¡Qué caray! Los cigarros mentolados se consideran una puerta de entrada al tabaquismo que atrae especialmente a los jóvenes, porque el mentol, fíjese, tiene propiedades anestésicas que ayudan a enmascarar la dureza y la irritación del humo del tabaco. Así lo dijo Janet Goodcock, jefa interina de la FDA, en una rueda de prensa. Según la FDA, casi 18.6 millones de personas fuman cigarros mentolados en los Estados Unidos, pero el uso no es uniforme. Entre la población negra, el 85% consume esos cigarros. ¡Ah, caray! Y en el caso de los blancos, solamente el 30%. Y cada año, por tabaquismo, Estados Unidos registra 480 mil muertes. ¡Qué barbaridad! Medio millón casi. Medio millón por fumar. ¡Qué barbaridad! Entonces, bueno, está preparando la prohibición en Estados Unidos. Al rato, pues, rebota, la copiamos, y de modo que al que le gustan los cigarros mentolados, pues, se empiece a prepararse. Sí, y pues yo nunca, digo, en mi época de fumador hace muchos, muchísimos años, nunca el mentol no me agradaba. ¿Qué cigarro fumas? No, Malboro. ¿Malboro? Malboro. Ándale. Bueno, cuando ya... ¿Eras cowboy? No, cuando ya trabajaba, ¿ah? Cuando estaba chavalón, Baronet. Sí. ¿Y fiestas? Eran el los dos. Baronet. El Baronet y los fiestas, sí. Eran... Fíjate que en la universidad donde me tocó ahí estudiar, vendían cigarros sueltos en ese entonces, y comprabas tu Baronet a 20 centavos, ajá, no me acuerdo. Y ya te echabas tu... Oye, cigarro. ¿No te tocó que cuando te detectaban que traías cigarro, te lo quitaban y te lo marcaban, ¿no? O sea, podías fumarle hasta donde estaba la rayita. Lo demás era para tener que compartir. No. O sea, ahí sí, si la raza era, a ver, pásalo para acá, y te ponían la raya, hasta ahí voy a fumar. No tenía yo tanta confianza con mis amigos. No, pues es que no, tuviste amigos de las pilas del Jito, no, de la matanza, no, hombre, ahí en boca. Tenemos mensajes, vamos a dar lectura de ellos y a fotografías ahí también que nos han mandado cortesía de Súper del Norte. Te alcanza porque te alcanza. Thank you.
Súper del Norte presenta. Dice, quiero participar en la tombolazo de los libros, las misiones del Río Colorado. Es por Facebook. ¿Por Facebook? Por aquí no, es por el Facebook de entretodos.com.mx. Entre todos, ahí en el Facebook. Y ahí inmediatamente te vas a registrar, no hay ningún problema. ¿Qué tenemos de fotografía? A ver, vamos a ver con qué nos vamos a deleitar. Bueno, esto es una barbacoa de res con frijolitos y sopa fría. Nos lo manda David Martínez de la Colonia 5 de Mayo. Se ve rico, ¿no? Bueno, ahí les va esta. Este es un cocido, pues ahora sí que con todo, ¿no? Mira, Luis Rivera, muchas gracias, Luis. Y atrás, cafecito de Talega. Qué rico. Ándale, este, qué rico. Uy, qué bonito. Este es un caldo de queso que nos manda Héctor Martínez. Calde queso, con D. Calde queso. Sí. Calde queso. Es un calde queso. Bueno, pues ahí está. Este, muchas gracias. Aquí nos mandaron chuletas de puerco. Sí, desde Tucson, Arizona. Ahí Leo Valencia, muchas gracias. Imagínate por, y su por soda, lo que está y su, atrás. Y su soda. Es un Coca-Cola. Deben de tener algunos kilitos. Este, oye. Fíjate que son unos... es un habanero, son habaneros con aceite de oliva, cebollita morada. Los manda Manuel Lugo, que él hace sus ahí, hace su chilito habanero ahí. Pero no parece pulpo. ¿No qué? No parece pulpo. Parece pulpo, pues es, aquí me puso que era chile habanero. Chile, puro chile habanero. Puro chile habanero, ay, ahí con cebolla morada. Y acuérdate que esos chiles a la entrada y a la salida... No, son bárbaros. Oye, además, esas enchiladitas suizas las manda, enchiladas suizas las manda Lourdes Valencia. Órale. Se ven muy bien, muy bien. Aquí, acuérdense que, no sé, en Suiza no creo que hayan enchiladas, pero bueno, no sé por qué le dicen... Este, mira, ¿quién nos lo manda? El productor, eso lo comió ayer, ¿no? ¿Y qué es? ¿Y qué es? A ver, diezmillo de puerco en freidora de aire. De aire. Y así queda así. ¿Y qué tal sabe? Porque yo no sabía. Es que ya viene la quincena. ¿Sabe bien? Lo están amansando. Y sin nada de grasa, ¿verdad? Oye, está pero, muy bien. Es con tortilla de harina, me imagino. No creo sí, que sea con varias tortillas. La herejía de tomártela con maíz. Oye, sí. Dice, esa revisión del ticket es un error, para eso existe la barra que detecta artículos no marcados en caja o simplemente la de las cámaras para detectar robos. Es molesto ese tipo de revisión, nunca estoy de acuerdo, gracias. Órale. Pues no estamos de acuerdo, pero pues ya nos acostumbramos, porque vas a esas tiendas y sales y ahí te formas, entregas tu ticket, te cuentan, cinco artículos, perfecto, 10 artículos. Y que no te toque enfrente uno que lleva un carro de esos tapizados, porque ahí te tienen atrás. No, cállate la boca. Oye, Hilario, aquí nomás te revisan el ticket de compra, más que en el Walmart, en los otros comercios ya no. Soy el Chapo, dice, desde Tucson, Arizona. Ya no está en Costco, porque en Costco sí era antes así, ¿eh? Ah, pues ahora, pues qué bueno. Muy bien, vámonos, Súper del Norte, te alcanza, porque te alcanza. Súper del Norte presentó. Estamos informándote. Entre todos. La noticia, la opinión oportuna. Entre todos. Porque somos. Entre todos. Nuestra tierra está devastada. Los malos gobiernos acabaron con la economía y nunca respondieron a nuestras aspiraciones agrícolas, pesqueras ni ganaderas. Vamos a recuperar la prosperidad de Sonora con una nueva visión social en la que juntos consolidemos un modelo productivo que genere crecimiento y mejore las condiciones de vida de la gente. Soy Alfonso Durazo. Quiero ser gobernador para que Sonora vuelva a ser de todos, no de unos cuantos. Alfonso Durazo, candidato común. Juntos haremos historia en Sonora. ¿Qué ganarán los jóvenes cuando gane el Borrego Gándara? Ganamos apoyo para nuestra primera casa. Gano una beca Cosecha. Gano beca por mejorar mi promedio. Gano bonos por titularme. Que nos reactivemos ya. Gano libertad. Oportunidades. Confianza. Futuro. Todo esto y más ya lo tengo en el plan de reactivación Va por Sonora. Con este plan, ganan los jóvenes, gana Sonora y ganas tú. PRI, el Partido de México.
Exigimos que las mujeres mexicanas padecen de violencia física, sexual y emocional. Exigimos que en el campo nuestras mujeres mueren en partos mal atendidos o de cáncer, obesidad y diabetes. Pero no nos escucharon. Así que con fuerza, este 6 de junio en las urnas, se los vamos a volver a decir. Fuerza por México creará una ley para construir clínicas de salud integral femenina en todas las comunidades rurales. Que hable México. Todas somos Fuerza por México. La cuarta transformación se siente en todo México, en cada hogar, en cada sonrisa, en la semilla que toca nuestra tierra, en la mirada de los más sabios. La transformación se siente en nuestra historia y en el futuro construyéndose con más oportunidades. Se siente en cada calle segura, en cada sueño alcanzado y en el combate a la corrupción. La cuarta transformación se vive y se puede ver. Morena. Vota por las diputadas y diputados federales de Morena. Los delitos electorales son vigilados y sancionados aunque no estemos en elecciones. No cometas un delito electoral. Identifícalos. Ofrecer o recibir dinero a cambio de credenciales de elector. Condicionar el beneficio de un programa social. O desviar recursos a favor de un partido político. La Fiscalía General de Justicia previene e investiga a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Si eres testigo o víctima de alguno de ellos, denuncia. Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. La persona que más admiro es mi hermana mayor. Salió sorteada y aceptó ser funcionaria de casilla. Va a recibir y contar los votos de nuestros vecinos. Los del INE vienen a capacitarla y se prepara para hacer un simulacro. ¡Es mi heroína! Si saliste en el sorteo para ser funcionaria de casilla, eres parte de la primera línea en el cuidado de la democracia. Capacítate y asiste al simulacro. Te vamos a cuidar con todas las medidas sanitarias. Este 6 de junio, votar es seguro. INE. El COVID-19 sigue aquí y el riesgo de una infección para ti y tu familia sigue latente. Quédate en casa y evita aglomeraciones. Y si tienes que salir, cumple en todo momento con los protocolos sanitarios de uso correcto de cubrebocas, lavado constante de manos o uso de gel sanitizante y el respeto a la sana distancia. Recuerda, la lucha contra el COVID-19 la damos todos. Y si te cuidas tú, cuidas a tu familia y nos cuidas a todos. Ayuntamiento de Hermosillo. Estamos aquí de nueva cuenta. Déjenme decirles que la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Sedena y Marina y la Guardia Nacional, logrando detener a 4 personas por su probable participación en diversos actos violentos ocurridos ayer miércoles en el municipio de Empalme. David Anaya Juley, el secretario de Seguridad Pública, detalló que la detención se decomisaron armamentos de diversos calibres, los ponchallantas y cartuchos útiles, entre otras cosas. El funcionario estatal no dio más información, ya que señaló que el asunto está en proceso de investigación, pero que se montó un operativo para dar seguimiento a este caso. Ahora, pues ojalá se llegue a donde debe de llegar. Mira todas las imágenes de lo que estaba viendo, ¿no? Sí, qué terrible. Exacto. Un operativo en el que resultó el aseguramiento. No puedo adelantar mucho porque está en el proceso ahorita, pero se sabe de 4 personas detenidas, armas de fuego asegurada, y eso pues precisamente en la respuesta inmediata hacia estos hechos violentos. Quiero comentar que la policía estatal en estos momentos está incrementando el estado de fuerza en diferentes municipios. Bueno, pues ahí está. Mucha chamba, ¿no? Mucha chamba. Bueno, mire, en otra información, minutos de angustia y desesperación fueron los que vivieron una familia luego de que una persona de la tercera edad y su perro fueron atacados por un panal de abejas que estaba instalado en el patio de una vivienda. Esto fue en la colonia Villa Satélite.
El hecho se registró poco después de las 12 del día. Al lugar acudió personal de Cruz Roja de Hermosillo para trasladar a la persona herida y el equipo de bomberos, quienes ayudaron con un apicultor a que estos insectos, bueno, dejaran de atacar ahí a los residentes. Debido a que las abejas se encontraban muy alborotadas, se optó por retirar el panal con extremas precauciones para evitar que otras personas más fueran atacadas. Y ahí va la persona que le picaron, ¿no? Y por suerte, el problema es que si eres alérgico, te da un... Puedes ir, pero rápido. Y luego, mira, no, ¿y cómo la haces? Antes, cuando alborotábamos panales, pero le corríamos, era un chamaco. Le corrías, ¿no? Ahorita, ¿dónde? Y te tirabas al suelo, ¿no? Porque luego te zumbaban por la cabeza. Muy bien, déjame decirles que, pues, Villa de Ceris es tema mundial. Tema mundial, sí, tema mundial. Pues, de acuerdo con la Profeco, en la tortillería que está sobre la calle Zaragoza de esa colonia, que el señor Olía la debe conocer muy bien, es donde se venden las tortillas de maíz más caras de todo nuestro país. Alcanzaron el kilo hasta 27 pesos, al igual que otra que está en la calle Matamoros. En el programa ¿Quién es quién en los precios? La dependencia señaló que la tortillería La Fama, sucursal Centro, que está en Matamoros y Morelia, y la tortillería La Suprema, que está en la Zaragoza, a esto en Villa de Ceris, son los que vendieron ese precio, el kilo de este producto básico. Híjole, de acuerdo con la Profeco, el precio promedio de la tortilla en nuestra entidad está en 20 pesos con 53 centavos por kilo, mientras que en la Ciudad de México es de 11 pesos con 20 centavos hasta los 18, claro. En Guadalajara anda sobre de 10.90 a los 18, desde Monterrey, pues más o menos, por el estilo, es donde andan en todo el país. O sea, aquí estamos hasta en un 40%, más caros que en buena parte de nuestro país. No, pues también el problema es, como dice yo, los insumos. Sí, la luz más cara. Todo es más caro. El gas, pues ya vieron lo que cuesta el gas. Es ahorita el gas. Insumo básico. Ese es un tema, ¿no? El gas, que lo suben lo que quieren y no hay autoridad, una sola autoridad. Yo me acuerdo que habían dicho que el gas no iba a ser imposible, no sé ustedes, pero... Tienen muy buena tortilla, muy buen queso regional en esa tortillería, muy bueno. Pero sobre todo para hacer las gorditas, los sopes, eso. ¿Masa también? No, ya hecho. Ah, ya te lo venden hecho, el sope, sí, pero ya sea crudo, ¿no? Pero el sopecito, sí, ya para tú freír. Riquísimo. Entonces, te da caro el kilo, pero lo demás está muy bueno. No, pero pues es que le tienen un valor agregado. Sí, no. A lo mejor es una tortilla también, pues, más bien hecha. Fíjate, yo compro la tortilla, y también fue el nombre que estaba por ahí enfrente, casi enfrente del templo de San José por la Vildósola. Muy buena tortilla, muy buena tortilla. Muy bien, seguimos. Bueno, mire, la Dirección de Servicios Públicos Municipales dio a conocer que el próximo sábado, el 1 de mayo, Día del Trabajo, y el miércoles 5, que se conmemora la Batalla de Puebla, en el país, el servicio de recolección de basura se proporcionará de manera normal aquí en Hermosillo. Esto lo dijo Gino Zaraco Morales. El director de esta dependencia municipal comentó que en esas fechas toca el retiro de los desperdicios a los hogares, al sector norte, por lo que los ciudadanos pueden sacarlos de forma, pues, usual, con la certeza de que van a ser retirados. Lo mismo aplica en la colonia donde opera el programa de recolección separada de desechos orgánicos e inorgánicos, explicó Zaraco Morales, de modo de manera que desde una vez... El sábado habrá recolección de basura. Órale, pasado mañana. Y el miércoles también. Y también el miércoles, sí. Ahí está la información y el aviso. Órale, no, pues qué bueno, que da mucho gusto, qué bueno. Y a continuación les presentamos el resumen de las actividades de los candidatos, sí, de los candidatos a cargo del gobernador del estado. Vamos a ver qué hicieron. El candidato de la Alianza Va por Sonora, Ernesto El Borrego Gándara, se reunió con habitantes de Benjamín Gil, Caborca, Altar, Átil, Oquitoa, Sarik, Tubutama y Trincheras, con quienes se comprometió a ver por el desarrollo de esas comunidades. También señaló que peleará porque el subsidio de la luz se dé de manera automática cada temporada de calor en Sonora. El candidato de Movimiento Ciudadano, Ricardo Burs, visitó el municipio de San Luis Río Colorado, donde se comprometió a tener un gobierno inclusivo. En una reunión con ciudadanos, señaló que a pesar de que históricamente quienes gobiernan son hombres, eso cambiará en su administración, la cual estará conformada por hombres, mujeres, jóvenes y personas con discapacidad.
El candidato a la gubernatura por el partido Encuentro Solidario, Carlos Ernesto Satarain González El Bebo, estuvo en el municipio de Banamichi, donde presentó su plan estratégico 2021-2027, que tiene 8 prioridades ciudadanas y 9 ejes temáticos, y les habló sobre el tema de seguridad. La candidata del partido Fuerza por México, Rosario Robles, firmó una carta compromiso para reactivar el CRIT en su gobierno. Destacó la urgencia de proteger los derechos de la niñez sonorense. Temo Galindo, candidato a la gubernatura por el partido Redes Sociales Progresistas, no reportó actividad hasta el cierre de esta edición. El candidato común a la gubernatura de la Alianza Juntos Haremos Historia en Sonora, Alfonso Durazo Montaño, señaló que el próximo gobierno de la Cuarta Transformación en Sonora será un aliado incondicional de las y los micro, pequeños y medianos comerciantes, formales e informales, a quienes se apoyará con créditos accesibles para que abran y hagan crecer sus negocios. En reunión con comerciantes del Frente Estatal de Impulso al Autoempleo, propuso la creación de un banco de bienestar y desarrollo. En Noticias Telemax informó Alejandra Limón. Ahí están los candidatos en sus campañas. Tienen que acelerarle, ya va a quedar un mes. Ya. Eso es rápido, un mes, ¿no? Y una semana. Es el 6 de junio. 6 de junio, sí. A correr, les he dicho. Pues sí. Fíjate que se hizo viral un video de béisbol, el encuentro Phillies de Filadelfia contra... donde Bryce Harper recibe un pelotazo a 97 millas por hora en la cara. Lo cual derivó una salida de ambulancia para ser revisado. Ahí está impresionante. Ahorita vamos a ver los videos en cámara lenta. Pero es impresionante. A mí que le da de razón, le da de lleno a 150 kilómetros por hora. El relevista dominicano Génesis Cabrera fue el que hizo el lanzamiento. Mira. Ah, sí. Ahí está, mire. Ahí está. Eso es lo que digo. No le pega de lleno, ¿verdad? Uf. Sí le pega de lleno. No, sí le pegó. Le pegó durísimo. Durísimo. Qué golpazo. Y luego el que sigue le peguen las costillas. Y, dice, ¿qué y pasó? Ya, pues ya échenlo para afuera. Dice, se me soltó, se me chispoteó. Dice, no, que te chispoteó. Y sale el entrenador, el manager, echando. Mira, lo detuvieron porque quería pleito. El manejador. Pues, afuera. Pues sí, esto, pues es que. Sí, ¿no? Pues ¿tienes que echarlo? ¿Lo expulsaron? No. Expulsaron, al organizador, expulsaron. Pero miren. Mira, mira. Joe threw him out first. And then James Hoy. Mira, está. Y no le ha aventado tierra, porque eso me encanta cuando se repite. Es que no puedes tocar. Ah, no. Pero sí puedes aventarle tierra y de Genesis Cabrera. Bueno, oye, fue este golpe, este lanzamiento, los lanzamientos, no siento que hubiera mala fe, no sé. No. Y es que está en su protector, en lugar de girar para cubrirse con el protector, le dio de frente. Y le pegó de frente a 150 kilómetros por hora. Y se fue al hospital, ¿va? Sí, no, inmediatamente y ya parece que firmaron la paz, ¿no? Ahí le dijo, se disculpó, se le asustó la bola. Tuvo una conmoción momentánea el bateador, pero bueno, afortunadamente no pasó a mayores porque esa pelota en la frente, quién sabe qué hubiera pasado. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Pero en el puro, en el pómulo, ¿eh? ¿Están diciendo? Sí. No, hombre, es que... Terrible. Una pelota alta, recta, no me pude evitar. ¿Sí? Tenemos mensajes. ¿Quién quiere ver bien? Muy bien, pero muy bien. Vayan con Gustavo Muñoz, el de los ojos. En Centro Láser del Río aclaramos tu visión. Sí, porque en Centro Láser del Río contamos con la tecnología más avanzada del noroeste y con la experiencia y confianza del cirujano oftalmólogo doctor Gustavo Muñoz. Presenta. Fotografías que nos están mandando. Señor Víctor, por su seguridad, dice, por seguridad no doy mi nombre, pero pueden llamarme para confirmarlo. Dice, esta mañana en un banco del Boulevard Morelos, en el cajero, un muchacho muy amable y de buena apariencia me cambió mi tarjeta de débito y me puso, pues no se dio cuenta, la de un señor de 65 años de otro estado. De suerte yo iba al banco y no pudo hacer mal uso de mi tarjeta.
pero el ejecutivo que me atendió me comentó que hace unos días una señora le pasó igual. ¿Será que se esté haciendo costumbre? Por favor, alerten a las personas de la tercera edad. Esos somos sus favoritos para sus fechorías de este joven. Es un chavo que ve a una persona adulta y le dice, permíteme ayudarle. ¿Tiene problemas? Yo le ayudo. Sí. Y le cambia la tarjeta. Y le cambia la tarjeta. Fíjese que no. No está dando. ¿Y tú no revisas lo que te dan? ¿Jalas? Y él se quedó con tu tarjeta y pues ahí, imagínese lo que le hacen. Pues sí, el banco se aguas. Lástima. ¿Qué banco es? Le pido un favor, señora, aquí viene su apellido. Diga qué banco nada más, porque sí es importante decir en qué banco para que la gente esté alerta. Para que esté alerta. Porque en el Boulevard Morelos la verdad es que están, yo creo que casi todos los bancos. Por eso. Y por otro lado, el banco tiene cámaras de video para identificar al tipo ese, porque va a seguir haciendo... ¿Cuándo te va a ayudar un banco a ti? No. ¿Cuándo? El banco se protege ellos. Y si les roban, se protegen ellos. Pero si hay un robo a uno de sus clientes, les vale sorbo. Brilla. Tenemos video, tenemos fotografías, vamos a ver qué hay del en este jueves de Pipirín. Bueno, qué es eso. Ese es una birria. Es birria. Sinaloa. Uy, qué buena. De Polo Guerrero. Y que a la chancla antes se le llamaba la corregidora. Corregidora. Mira, birria estilo Sinaloa. Qué rico. Qué buena. Oye, ahí está. Este cocido nos lo manda Gabriel Galvez, Gabriel, muchas gracias. Pues yo conozco una familia Galvez que es mi compadre. Y son como 14, yo creo que ahí. De ahí le jalan. ¿Qué más tenemos ahí? Es un pollo con ejotes en pipián y arroz blanco. Lo manda Raimundo. Gracias, Raimundo. Mira, qué rico se ve. Se ve muy bien. Y estos. ¿Es el caricoche? El caricoche manda esto y que dice que no sabe si cocinarlos o fumárselos. Pero el caricoche, pues, ¿cómo? Caricoche hippies. El caricoche hippie. Árale, orgánico de los jotes. Qué rico, fachoso, ¿no? Sí, fachoso. Así es el caricoche. El caricoche fachoso. Es de otro nivel. Eso es un hecho. Oye, fíjate, una persona dice que salió, porque lo pone ahí, que fallecieron en Guaymas 9 personas por COVID, pero eso que no salen las placas de salud. Bueno, una cosa es lo que digan los medios de comunicación, que es extraoficial, y la estadística se va a sumar cuando regresen del laboratorio de salud, ya sea Guadalajara o la Ciudad de México, confirmando que murieron de COVID. O sea, ahorita pueden decir, un familiar nuestro, un amigo, decir que murió de COVID, pero hasta que regresan los resultados del examen, es cuando lo suben a las estadísticas. Antes, no. Los que le damos a conocer no murieron este día. O sea, son personas que tuvieron que ser confirmados por el laboratorio. Por eso no les encajan muchas veces las cuentas. Sí, muchas veces sabes de algún fallecimiento en algún lugar, en alguna ciudad, en algún pueblo, y dice, no apareció y fue hoy. Esto no define. No sé cuántos días haya de desfase, diferentes, porque nadie nos lo puede decir. Depende de los laboratorios. Por eso baja mucho el fin de semana, porque no trabaja los fines de semana los laboratorios. Sí. Entonces, por eso... Sí, pareciera que los fines de semana no sucede nada, claro. Pero no, lo que pasa es que no se contabilizan. Esa es la diferencia. Y en el ISTESON no han pagado retroactivo de incremento de febrero y marzo, y que ya les necesitan, dice el gremio. Ahí está la denuncia. Y un pavimento, a ver si lo encontramos por ahí. Está en la calle San Luis Potosí, 5 de mayo, en la colonia 5 de mayo, dice David Martínez, y que así lo dejaron, y ya no siguieron las obras de pavimentación o de repavimentación. Ya lo abandonaron, Ahí está, tienen abandono ahorita esto para el ayuntamiento, ¿no? ¿Para qué? Bueno, siguen llegando una cantidad inmensa de fotografías. A ver el pavimento, ahí lo tenemos. Sí, no. No, mira, velo. Uy, no, ¿qué es eso? ¿En qué calle es esa? ¿Qué calle es San Luis Potosí, la 5 de mayo? No. Es en la colonia 5 de mayo. No puede ser, ¿no? Y eso ya tiene tiempo así. Desde, pues debe tener, dice que cuando salió la alcaldesa, ahí pararon las obras. Pues dos semanas. ¿Dos semanas? No, pues ahí sí, no puedes, no se vale, ¿no? No se vale. No, pero además está terrible. Muy bien. Vámonos. Yo les recuerdo que si quieren ver bien, muy bien, vayan con Gustavo Muñoz, es el de los ojos. En
Centro Láser del Río aclaramos tu visión. Sí, porque en Centro Láser del Río contamos con la tecnología más avanzada del noroeste y con la experiencia y confianza del cirujano oftalmólogo Dr. Gustavo Muñoz. Presento. Telemax, uniendo raíces. Estás viendo Telemax, WEQT, TV, Canal 9.3, Atlanta, Georgia. Estás viendo Entre Todos. A continuación, Rock the Night. Más adelante, Zona Deportiva. Raíces. Continúan las acciones del boxeo solo por Telemax. Saúl Robles enfrenta a Jonathan Chanito Torres y Omar Salcido se mide ante el colombiano Dunis Liñán. Además suben al ring los sonorenses Emerardo Rey, Luis Chapo Castro y Cristian Sánchez. Sábado 21:30 solo por Telemax. Uniendo raíces. Anúnciate en Telemax y llega a millones de personas. Canal interactivo que recibe el 99% de los sonorenses. Nuestra programación también se ve en Arizona, California, Nevada y Georgia. Con un alcance de más de 5 millones de perfiles en redes sociales, las plataformas de Telemax tienen un impacto de más de 50 mil usuarios al día. Sé parte de Telemax e incrementa tus ventas. Telemax, uniendo raíces. Estamos informándote. Entre todos. La noticia, la opinión oportuna. Entre todos. Porque somos entre todos. Muy bien, siguen llegando fotografías. Ahorita vamos a presentarles a las que están enviando con mucho gusto. Y bueno, más información. Mire, la diputada del PRI, Nidia Gradías, propuso votar un exhorto a la Secretaría de Educación y Cultura para que destine recursos extraordinarios para la rehabilitación de escuelas que han sido robadas y vandalizadas durante la pandemia. Híjole, la legislatura señaló que es necesario crear un plan de rehabilitación para los planteles del sector educativo de los diferentes niveles, ya que de otra forma los alumnos regresarán a las aulas de clase desmanteladas y vandalizadas. Totalmente de acuerdo. Gracias, Omar. Te digo que entre los municipios más afectados están Hermosillo, Guaymas, Empalme, Nogales y Cajeme, que presentan problemas como falta de cableado eléctrico, tubería, alumbrado, no hay cerco ya, así como problemas de agua potable y sobre todo falta de vigilancia, igual, de acuerdo también. Fíjate que yo lo comentábamos anoche, urge ya realizar un censo. Realizar un censo que cada director de escuela, que cada, no sé, persona encargada de una escuela. Y personal administrativo. Sí, a ver, vayan y digan cómo está la secundaria fulana, la primaria perengana, el jardín de niños. O sea, digan, para que empecemos a tener una idea de qué sirve y qué no sirve. ¿Qué no sirve? Para empezar, todos los aparatos de refrigeración de estas escuelas, que el año pasado no tuvieron mantenimiento y este año tampoco todavía lo tienen, para empezar, los aparatos de refrigeración, quién sabe cómo andan. ¿Y si es que andan? Si es que todavía existen. ¿Y es que no le llevaron, robaron los compresores? Si es que todavía, bueno, pues bien, hay que atender eso y hay que verlo y hay que ponerlo ya en el presupuesto, porque se van a necesitar mucho dinero. Sí, no, pero es que ya tenemos las vacaciones encima. Y en vacaciones no trabaja nadie. No, nadie. Bueno, pues mañana viernes a las 23:59, o sea, ya al terminar el viernes, concluirá el periodo extraordinario de registro para la preinscripción en línea en educación básica para quienes no realizaron el trámite en febrero pasado. El secretario de Educación y Cultura, Víctor Guerrero, informó que hasta ayer se llevaba un avance del 86%, por lo que exhortó a completar el registro de las niñas, niños y adolescentes que estudiarán por primera vez preescolar, primero de primaria o primero de secundaria en escuelas públicas, y lo pueden hacer a través del portal www.yoremia.gob.mx.
Reiteró que se trata de un trámite ágil y sencillo que las madres, padres de familia en general y tutores pueden llevar a cabo en el momento que más se les facilite, desde una computadora o el mismo teléfono móvil con servicio de internet. Pues el portal opera las 24 horas del día, solo tienen que registrar CURP y datos de nacimiento. Posteriormente van a seleccionar la escuela de su interés, hasta 3 opciones disponibles. Y en ese orden tienen que poner cuál prefiere, ¿no? 1, 2, 3. El lunes van a andar mucha gente protestando, alegando, no, es que no sabía. Se ha dicho por todos los medios posibles, y si conoce a alguien que no ha inscrito los chamacos, hágalo. Lo voy a meter en una escuela particular, en calidad de mientras, no va a pasar nada si lo registra. Sí. Es importante que la Secretaría de Educación y Cultura sepa cómo va a estar la ola de reprimir ingresos, pues, para calcular. Pues yo creo que ya lo saben, ¿eh? O al menos ya deben de tener, pues, una idea. Pues el 86%, más. Ahí se sabe fácilmente. Bueno, mira, el teatro sigue yendo a las comunidades rurales de Hermosillo los fines de semana, y ahora es sobre ruedas con obras y montajes, donde, pues, lugares donde rara vez o nunca tienen la oportunidad de disfrutar de estas representaciones. El Festival de Teatro Sobre Ruedas sigue su recorrido por comunidades rurales de Hermosillo, donde muchas familias han disfrutado divertidos montajes teatrales, sobre todo los niños. Este programa, impulsado por el Instituto Municipal de Cultura y Arte y la Cachimba Teatro, tiene el objetivo de fortalecer el desarrollo de creadores escénicos comprometidos con una realidad social que nos aqueja, y es la pandemia, la cual impide la entrada a los teatros y lugares cerrados, pero no que el teatro vaya a las calles y se monte un escenario al aire libre, sobre todo en las comunidades rurales, como la costa de Hermosillo y ejidos aledaños, donde no se cuenta con espectáculos como estos, de diversión y ricos en cultura. El Teatro Sobre Ruedas ya visitó el poblado Miguel Alemán, el ejido El Triunfo, Tasajal, Zamora, el Molino de Camú, Mesa del Seri, La Victoria y San Pedro el Saucito. Este viernes 30 de abril, el grupo Andanzas del Desierto visitará el ejido Carrillo Marcor. El sábado 1 de mayo, el Carromato de Marionetas visitará el Campo La Peña. Y el domingo 2 de mayo, la Compañía Multicultural Sonora estará en el ejido San Luis. Cabe recordar que todas las funciones de teatro son gratuitas. Informa para Entre Todos Telemax, Brenda Hernández. Oye, está interesante, ¿no? Este teatro sobre ruedas. O sea, sobre todo ahorita, que en pandemia, esto se me hace un... Sí, que la gente no puede salir, pues, o sea, que vaya al teatro, en lugares de espacios, en espacios abiertos, en plazas públicas, y esos shows, además, muy buenos. Se me hace excelente. Excelente. La palabra es excelente. Ojalá la pudieran replicar mucho, pero mucho, en todo el estado. Porque, pues, los niños, ¿hace cuánto que un niño no tiene un atractivo? Así, pura pantalla, pura tablet, los que pueden, televisión, otros. Y ahorita, y otros, no, pues, puedes llevar a un niño ni a un supermercado, ¿no? Porque no pueden entrar. Y la banqueta, y cuando mucho salir a un parquecito a que corra, pero no es que se diviertan de esta manera. Entonces, órale, muy bien, muy bien. ¿Esto quién lo maneja, ¿Será la Secretaría de Educación? Pues yo creo que es municipal. O municipales, ¿verdad? Creo que son municipales. Es una maravilla. No nos pusieron aquí. Una maravilla. Bueno, vamos a ir a una pausa, nada más rápidamente. Tenemos más fotografías ahí. Ojalá ya las tengan ahí a la mano. Y de todo lo que nos están enviando en este jueves de PPD, muchísimas gracias. Ahí están los números para que sigan enviando sus fotografías, sus mensajes, sus comentarios, sus críticas, sus denuncias, algo que podamos aportar ahí en su comunidad, nos daría muchísimo gusto. Mira, ¿qué mandaron? ¿Qué te parece? ¡Uy, qué rico! Estas son, a ver... ¿Qué son? ¿Pum? Es bistec ranchero. Bistec ranchero con papa grande. Lupita Oloño, perdón, Lupita, gracias, Lupita. Yo creo que tiene restaurante Lupita, ¿no? No, pero... Porque tiene muy consentido el marido, porque... ¡Qué buena comida hacen! Sí se ve sabroso, se antoja, ¿no? Sí se antoja, sí se antoja. ¿Qué más tenemos ahí? Estos pues, son huevos divorciados, así nos lo mandaron. Híjole. Nada más que no, pues, con chilaquiles. Chilaquiles, ¿no? Rojos y verdes. Oh. El único problema es que no nos dijeron quién los mandó, pero bueno, híjole, se ven deliciosos. Primeramente, dedujo que es de buen diente, ¿no? Sí, como muy buen diente. Cómo no. Dice, hola, mi nombre es Rosalba, vivo en Phoenix. Un comunicado para el consulado mexicano para que me ayuden con un abogado.
ojalá que si nos están escuchando nuestros amigos del consulado de Phoenix, que es sonorense, por cierto, para que pues eche la mano allá a Rosalba, que no nos dejó de dónde pueden hablar. Órale, pues, ¿qué más? Teníamos ahí algo que enviaron también ahí. ¿Qué será esto? ¿Unas chuletas de cerdo con frijoles? Yo creo que sí, ¿verdad? Una chuletita de cerdo con frijoles. Familia Muniz Hernández de Agua Prieta, ¿eh? ¿Qué más tenemos ahí? Ah, bueno, estos ya los vimos. Estos ya los pusieron. Y es todo por lo pronto. Bueno, vamos. Oye, sí. Nada más rápidamente dice que a mi abuela le gustan las fiestas. A su abuelo Los Delicados. Está hablando de Tucson Armando. Fíjate, así puso, ¿eh? Armamando. Así puso. Armamando, sí. Bueno. Y luego que dice que se lo robaba y se iba a fumar por ahí de escondido. Órale. Delicados eran, son los que son, no, eran sin filtro, ¿no? Yo no sé si existan esos cigarros, pero eran sin filtro. Sí. Decían que era el que menos daño hacía, pero no, hombre, salía por un oído, salía el humo. No, pues, obviamente daño hacen todos, absolutamente todos. Bueno, vámonos, una pausa, regresamos. Entre todos, día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna. Entre todos, porque somos entre todos. Telemax, uniendo raíces. El COVID-19 sigue aquí y el riesgo de una infección para ti y tu familia sigue latente. Quédate en casa y evita aglomeraciones. Y si tienes que salir, cumple en todo momento con los protocolos sanitarios de uso correcto de cubrebocas, lavado constante de manos o uso de gel sanitizante y el respeto a la sana distancia. Recuerda, la lucha contra el COVID-19 la damos todos. Y si te cuidas tú, cuidas a tu familia y nos cuidas a todos. Ayuntamiento de Hermosillo. Telemax, uniendo raíces. Abril, Día del Niño. Telemax, uniendo raíces. Es momento de que se olvide de todo, de que se relaje, tome asiento. Traemos información esta vez de toda la tendencia que viene en ropa artesanal. Cultura del acetato, de todo lo que pues envuelve el momento. Tener una mascota es ser responsable con ellos. Y es el mejor día, lunes a viernes, 10 horas. Telemax, uniendo raíces. Con Vicente Fernández, un montón de recuerdos ingratos. Se llama besos y copas. Que el mundo y los placeres te importan más. Que no me anden con morada, que no me anden con... Arremago, lunes a viernes, 11 horas. Telemax, uniendo raíces. De todo, día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna. Bueno, ya estamos aquí de nueva cuenta, muchas gracias. Y en este jueves, Manuel Emilio Hoyos, director de Observatorio Sonora por la Seguridad, ya está aquí con nosotros. Temas para la agenda de la seguridad. Gracias por estar nuevamente. Muchas gracias, Víctor Hilario. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo anda el mundo? ¿Cómo anda el mundo? Bueno, buenas noches a todo el auditorio. Porque aquí en Sonora nos ha ido mal estos días, ayer, hoy, Nogales, Empalme y... Cajeme, no, terrible por todos lados. Así es, sí, desafortunadamente se reportaron hechos, incidentes delictivos, balaceras, por ahí quemas de camiones, sí. Anduvieron circulando ahí algunos videos en la zona de Empalme, ¿no? Y bueno, las personas pues se quejaban de que toda la noche se escucharon y... Sí. Ya era tarde, ¿no? Al momento de llegar. Pero no se ve una autoridad que llegue y que ponga orden. Bueno, sí, no se ve, de hecho, ¿no? Se hablaban hace unas semanas de cerca de 2,600 elementos de la Guardia Nacional que reforzarían. Sin embargo, bueno, tampoco mucha de la ciudadanía sabe o ha visto o dónde están, ¿no? Reforzando. Cuando, bueno, en el corredor precisamente pues de Hermosillo a Cajeme, incluyendo Guaymas Empalme, se concentran precisamente el más del 50% de precisamente del homicidio doloso. Fíjate. Sí, más del 50% en ese corredor. En ese corredor. Impresionante. Bueno, ya saben dónde está el mal, hay que atacar. Así es. Y bueno, continuando con lo que... El 70%. El 70%. 70%. Así es. Bueno, en 2020 el homicidio doloso se concentró
en cinco municipios: Hermosillo, Guaymas, Empalme, Cajeme y Navojoa. O sea, el 70%. Y el 14.4% en lo que es Caborca, Altar, Pitiquito. O sea, esa región. Está todo. Pero está muy focalizado, ¿no? Veíamos unas gráficas. Sí, así es. Bueno, antes que nada, como lo comentamos en la anterior participación, desde el Observatorio Sonora por la Seguridad, junto con la Red Nacional de Observatorios, del Observatorio Nacional Ciudadano, se volvió a dar la iniciativa por un México seguro, y donde se convocan a quienes aspiran a gobernar los estados. En el caso de Sonora, el Observatorio Nacional le ha hecho la invitación a los aspirantes a gobernador y a la aspirante para precisamente, si de aceptarse, de contestar una serie de preguntas, y precisamente que todas van relacionadas en las propuestas, en el cómo están viendo el problema y cómo creerían resolverlo. En el caso de los municipios, desde el Observatorio, nosotros, Sonora por la Seguridad, estamos viendo los municipios de Hermosillo y Cajeme. Les hemos hecho llegar contacto a la mayoría de los que aspiran a gobernar las alcaldías. Desafortunadamente, hasta el momento, pues no nos han dicho que sí. Esperemos que pronto se animen. Es un ejercicio que tiene la finalidad, pues, de poner en la mesa lo que ellos están proponiendo y ver las viabilidades. Como dice, ¿no? Una agenda, pues. Así es, ¿no? Y bueno, y nos extraña también porque precisamente este tema de lo relacionado con la agenda por la seguridad es eso, ¿no? Y lo comentamos la vez anterior, nos llama mucho la atención, o mejor dicho, nos preocupa de sobremanera que no haya todavía propuestas serias. Vemos pinceladas por ahí, vemos listas de buenas intenciones. Y como se dice, bueno, pues de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, ¿no? Pues. Entonces, no hay nada claro hasta ahorita, hay eso nomás. Y parte de lo que hablábamos la vez anterior, seguíamos con otros puntos precisamente de hablar de lo importante que es el financiamiento en la seguridad. Tan solo el año pasado, precisamente, hubo un recorte, aquí lo platicamos, de Fortasec a los municipios. En el caso de Sonora fueron 7 municipios que dejaron de recibir alrededor de 123 millones de pesos. En el caso de Hermosillo fueron alrededor de 35. En el caso de Guaymas, 15 millones. En el caso de Cajeme, casi 20 millones. Y así, ¿no? Entonces, ¿se resintió eso, Manuel Emilio? Por supuesto que se ha resentido, y para allá íbamos, ¿no? No observamos, y lo dijimos en su momento, a las alcaldesas o a los alcaldes, pues levantar la mano, ¿no? Y exigir a la federación que no hubiera. Y por otro lado, tampoco se observó una prioridad en el presupuesto para precisamente reivindicar al tema de seguridad. Tampoco se hizo. Y bueno, es parte de lo que también hablamos aquí, del déficit de policías que ya lo hemos comentado. Entonces, un punto fundamental es precisamente el financiamiento. Quienes vengan a gobernar el municipio, pues si sabemos que, bueno, en el caso de Hermosillo es de los municipios, o el municipio de los más endeudados a nivel nacional, ¿cómo sacar adelante todo esto a contrasentido y sobre todo de recursos, ¿no? Se tiene que haber una buena reingeniería financiera. Y también, bueno, en algún momento otros estados han llevado a cabo el cobro de algún tipo de impuesto destinado a seguridad, ¿no? La participación de ciertos fideicomisos de los empresarios para precisamente que se mande a seguridad. Sin embargo, todo esto tiene que ir acompañado, antes que nada, pues de la transparencia y rendición de cuentas de que el actual presupuesto evidentemente está llegando. Aquí lo hemos comentado que cada 3 años, en los casos de los municipios, pues nos enteramos que no había gasolina, de que no tenían uniformes y una serie de situaciones que hemos visto a nuestras y nuestros policías, en el caso de Cajeme, alzar la mano y pedir ayuda a la federación. Y en el caso de Hermosillo, bueno, de igual forma. Entonces, el tema de financiamiento de seguridad viene a ser un tema prioritario, evidentemente, porque pues también por más voluntad, si no hay el presupuesto suficiente, y para eso es necesaria la transparencia y rendición de cuentas. Y por último, bueno, el crecimiento municipal. Por último, en esta participación, hablando del crecimiento municipal, bueno, se habla mucho del deterioro evidente de los espacios públicos, de cómo que de lejos de la ciudadanía recuperar espacios, se recuperan a veces por otro tipo de personas no deseadas, es decir, porque van a consumir algún tipo de alcohol o alguna droga ilegal en los parques. Y es muy importante precisamente
el orientar esos esfuerzos y mejorar la regulación del crecimiento en nuestras ciudades, ¿no? Porque de otra manera, bueno, si las ciudades continúan creciendo de una manera desordenada, pues evidentemente eso resta en servicios públicos, en muchas situaciones, que todo esto viene también a ser parte de los análisis que se hacen a nivel internacional de las famosas espejos rotos, ¿no? O de lo que llaman los lugares como están. Así también en esas condiciones muchas veces se presentan los contextos de violencia, sobre todo familiar o violencia contra la mujer. Oye, Manuel Emilio, en eso de financiamiento de seguridad que manejabas ahorita en ese momento, hay un tema ahí que me imagino que es lo de equipamiento. ¿Qué hace un policía, un servidor? O sea, cuando de repente él se ve con una pistola y el de enfrente trae un arma gigante, o sea, que dispara 100 tiros por minuto, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿cómo poner al mismo nivel de pérdida a nuestras policías? Así es. Precisamente el caso de los policías municipales de Cajeme es lo que está pasando. Comentaron de una organización de policías del que tenían temor y hay que entender el temor, ¿no? Como ciudadanía, el temor no a ser policía, porque ellos saben desde que inician en su profesión, ¿no?, en los riesgos, pero el temor a ser policía sin tener precisamente las herramientas de trabajo completas, ¿no?, para el problema que estamos viviendo ahorita de la violencia, del aumento de la violencia. Desafortunadamente, es un problema serio que quienes aspiran a gobernar cada una de las alcaldías tienen que redefinir los presupuestos y precisamente poner en el centro prioritario el tema de la inseguridad, pero sobre todo del reforzamiento de equipamiento de nuestras y nuestros policías. Situación que, bueno, insisto, hasta el momento hemos visto pinceladas, no vemos propuestas concretas o, mejor dicho, caminos que puedan trazar para lo que siempre queremos, que son mejores policías, pues tenemos que dotarlos primero para poderles exigir, ¿no? Así es. Pues ojalá haya algo, porque faltan 35 días para que se lleven a cabo las elecciones. Y si no se dan esos días, pues no se va a dar nunca. Así es. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, Manuel Emilio Hoyos, director de Observatorio Sonora por la Seguridad. Bueno, pues ya vieron ahí, creo que hay mucho, muchísimo por hacer en este tema. Una pausa, regresamos. Desde todo día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna. Entre todos, porque somos entre todos. Yadira y Giselle entrevistaron a los transvestis. Acompáñenos para el próximo show. Para toda la familia, o sea, está súper genial. Y Juan Carlos entrevistó a Tito Torbellino Jr. Gracias por la atención por acá. Saludos a mi gente por acá en Tucson, Arizona. Gracias. Y nuestros niños de FUA. Reportado el taller de FUA para estrellas en Arizona. Es y más aquí por Telemax. Estrellas en Arizona. Viernes, 21:30 horas. Telemax, uniendo raíces. Entrevistas, dinámicas, cultura, capacitación y tradiciones de lunes a sábado en Acá Entre Nos, lunes 18 horas, conceptos 19 horas, con permisito bye bye, miércoles 18 horas, cóctel sábado 16 horas y Catson TV 17 horas, cada quien con Marta y Maru, domingo 22 horas, programas pensados para pasarla bien en Telemax, uniendo raíces. Vamos a ver ese del superinvento que dices. No lo he visto. A ver si para echar, para que agarre el carbón. Para echarle aire al carbón. Miren, vean, lo único que necesita, véanlo, lo pueden hacer cualquiera. Miren. Dos botellas.
generas una bomba de aire. Ahí está. Ahí está, mire. Ándale. Nada de andar abanicando ni nada. Eso cualquiera, cualquiera puede conseguirlo. Órale. O sea, increíble. Y nadie te lo va a robar. Nadie te lo va a robar, mira. O sea, pero ve, el ingenio. No, bueno, pues ahí está. ¿A poco no es un primo? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bueno, muy bueno. Muy bien, vamos a ver esos videos que son noticia en la web, cortesía de los número uno en el agua. Problemas de agua, que son Hidrotec. Hidrotec, la solución al problema del agua. Fabricantes de tinacos y cisternas de la mejor calidad. Fabricantes de sal en pellets para suavizador y fabricantes de tratadoras de aguas negras. Además de elaborar agua desmineralizada para la industria. Presenta. Vamos a ver este video. Dice, le echan a perder la foto estilo La Sirenita a esta joven. A ver. Mira, pues sí, ay, pues ay, imagínate. La está, vean, está. Vean, sexy. Así, seductora. Ay, pero, el pelo para un lado. El viento, ahí viento. Está, a ver, ahí está, viento. Levanta, enseña pierna, enseña aguas, viento. Aguas. Y adiós, Sirenita. Qué susto se llevó y qué golpazo se debe haber llevado. Ahí está agarrada de las piernas de la pobre. Ay, qué bueno. Adiós, Sirenita. Cuidado con los hermanos que no saben tirar bien las piedras. ¡Ay! ¡Bola! ¡Bola! El hermanito, mira, sí, bolas, pues, pero ahí. Bien centrado. Ay. Sí, se fue a darle. No, pues velo, ve la piedra. Sí, le ha de haber abierto la cabeza. Fácil, facilísimo. Aprendiendo artes marciales al estilo ninja, pero sin ser ninja. Véalo, véalo el estilo, mire, estilazo. Mira, le echa ganas. Fácil. Mire. ¿Y qué tiene horchata y quién sabe qué? Sí, y se tapa en la cara y ahora va a ser para evitar que lo golpeen, ¿no? Vean. Bolas. No, no muy buen niña que diga. Y él pensó que es que las películas, ¿no? No, pues está bien. A ver, va de nuevo. Pero ahí, el control, y a ver, primero una y luego la otra, uno, hasta bola, ahí va bien. Bolas. Y el sensei atrás, el maestro, el sensei. Muy bien. Cortesía de los número uno en cualquier problema de agua que tengas, habla a Hidrotec. Hidrotec, la solución al problema del agua. Fabricantes de tinacos y cisternas de la mejor calidad. Fabricantes de sal en pellets para suavizador y fabricantes de tratadoras de aguas negras. Además de elaborar agua desmineralizada para la industria. Presentó. Entre todo, día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna. Entre todos, porque somos entre todos. Hoy las y los mexicanos tienen dos opciones. El partido en el gobierno que prometía esperanza, crecimiento y estabilidad, pero solo miente. O ser parte del equipo que se unió para defender a México de la destrucción de Morena y del autoritarismo. No tires tu voto a la basura. Úsalo para detener la destrucción de México. Va por ti. Va por tu familia. Vota por la coalición Va por México. Pon un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota PAN. La vacunación en México está avanzando. Cada día son más las doctoras, enfermeros y adultos mayores que ya se protegieron contra el COVID-19. Y en Morena donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de más vacunas. Ya entregamos los primeros 50 millones de pesos para que las vacunas sigan llegando de forma gratuita a todo el país. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México. ¿Sabes cómo haremos una economía ganadora? Siempre. Los apoyos son acá arriba, a los pocos, a los grandes. Le daremos un giro tremendo. Aquí está la mayoría. Taqueros, estéticas, comerciantes, pequeñas empresas, abarrotes, profesionistas, independientes, emprendedores. Y lo vamos a lograr. Pues porque somos de Sonora. La Sonora ganadora. Borrego Gándara, candidatura común para gobernador. Va por Sonora, vota PAN. Los gobiernos estatales le dieron la espalda a Sonora y se dedicaron a proteger las ganancias del PRIAN. Y mientras tanto, la injusticia y la desigualdad no han dejado de crecer. Mi prioridad es recuperar el progreso de los sonorenses. Dispondremos del presupuesto social más grande de la historia. Mejoraremos ciudades y colonias para bienestar de todas y todos. Soy Alfonso Durazo. Quiero ser gobernador para que Sonora vuelva a ser de todos, no de unos cuantos. Alfonso Durazo, candidato común. Juntos haremos historia en Sonora.
¿Dejarías las llaves de tu casa a una persona desconocida sin saber sus intenciones? México es nuestra casa. Y ahora que vamos a elegir a más de 21,000 nuevas autoridades, tenemos que saber quiénes son y cuáles son sus propuestas. Informarse y razonar nuestro voto es votar en libertad. Porque votar es seguro. Este 6 de junio seremos millones votando libres y respetando las medidas sanitarias. Contamos todas, contamos todos. INE. No cambio mi voto por despensas. No te voy a dar una fotocopia de mi INE. No, mi voto no está a la venta. Mi voto es secreto y es mi derecho a ejercerlo en libertad. En mi voto está el poder de elegir a más de 21,000 nuevas autoridades. No seas parte de un delito electoral. Por tu comunidad, ante la compra o coacción de tu voto, denuncia en Fedatel. 800-833-7233. Mi voto vale tanto como mi libertad. Este 6 de junio, el voto sale y vale. INE. La opinión oportuna. Claro que sí, tenemos un servicio social que ojalá nos puedan ayudar, ojalá puedan ayudar a estas personas. Muy importante, por supuesto. Es sangre O positivo y también O negativo. Ana Gloria González Martínez está internada en el ISSSTE. Y por favor, pues pónganse de acuerdo ahí con Margarita Martínez. Ahí ojalá podamos ayudarla, ¿no? Teléfono, ojalá. Y sobre todo en estas épocas que tanto se requiere. Tan difícil, ¿verdad? Difícil. Oye, ¿sabe cómo se graban las películas de dibujos animados, digitalizados? Aquí lo vamos a ver, miren. Ahí está, ese es Tintín, ¿no? Sí. Ahora Tintín fue un personaje de los 40, 50. O sea, ahí está, estamos viendo... Abajo estamos viendo cómo está. Trajes esos de, ¿sí?, para hacer la croma, ¿no? Y arriba, pues ya toda la de los efectos. Yo pensé que lo hacían, dibujaban, ¿no? Que se desmontan, ¿no? Fíjate qué impresión. Mira. Qué trabajas. No, pero mira, ve el resultado de. Sí. Auténtico. Además, sería mira. Impresionante. Bueno, todavía te quedaron ahí algunas fotografías de Jueves de Pipirín. Con muchísimo gusto, ahorita se las vamos ahí a mostrar ahí nada más para que... Órale, este dogo, mira, nos mandaron este dogo de Hermosillo, dice, puro Hermosillo, la familia Hernández Flores. Lo que pasa es que no se ve nada del dogo, no, yo no sé. Ahí abajo puede haber lo que quieran. Le echaron hasta de la, ¿cómo se llama? Bueno, eso de la familia... Sí. No más. Pero bueno, este es un sushi. Un sushi. Qué rico sushi. Sergio Monreal, gracias, Sergio. Fíjate que se me antojó el sushi. Sí, ahí está. ¿Eh? Y esta, ve esta. Completo. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Carnita asada, café. Boricos. Esto lo manda la familia Quijada González de Phoenix. Dice, y arriba San Pedro de la Cueva. Órale. Fíjate, yo los coricos me como hasta el hoyo. Sí. Tan buenos que son. Bueno, pues ahí está. Oye, muchas gracias. Dice aquí, híjole, ve nomás unos taquitos dorados. Ya no sé si nos dé tiempo, a ver si lo voy a mandar, a ver si tenemos suerte. Hay unos taquitos dorados que nos están enviando. Ahí están, ya se fueron. Dice aquí cenando la familia. La familia Cano Guerrero, dice, unas chivichas. Sí. Oye, me dice Hilario, podría preguntar por qué hay retenes faltos a la altura de Magdalena y la autoridad no hace nada. Pues se lo puedo explicar, es que hay mucha gente, por eso no hacen nada, porque está lleno de gente, pues. No, pues, sí, la verdad es que... ¿Quién se va a animar? No se nivelan estas cosas, no se nivelan. Y sí está canijo. Yo sí entiendo mucho ahí a los policías. Dice, aquí estamos esperando que pasen las fotos de la familia, todos juntos, ¿no están? Familia y amigos. Órale, ya, ¿no? Fue la de la anterior. Ay, mira, ¿y esas chivichangas? Ah, bueno, son las que te decía, la familia Cano Guerrero y sus ricas chivichangas. Ah, sí, pero le falta el preparado. Si no, pues, ¿qué le falta? La lechuguita. Ah, sí, lechuguita, tomate. Tomate. Cremita, su queso. Ándale. Su chistepinada, ¿no? Frijolito a un lado. Ven. Una cerveza, no, digo, una Coca-Cola. Yo creo que la Qué rico. Con la boca. Y mañana es viernes.
Viernes de Burro Feliz. Mañana es Viernes de Burro Feliz. Y bueno, pues agradecemos ahí de manera muy especial a nuestros amigos del Burro Feliz, pues que nos mandaron nuestra charola. La veo media, como que le dieron... No, ya le empezaron. Como que le picaron los ojos, ¿verdad? Ya le pues sí. Sí, allá... Directo a los chiles, llegaron chuecos. No hubo control, sí, no hubo control de calidad. Ahí se me hace que Luis Carlos algo pasó. Él está platanado, mira. Bueno, riquísimo. ¿Quieren una charola de estas mañana? Pídala ahí al Burro Feliz. Vayan por ella y digan, oiga, una charolita de esas como las que llevan entre todos ahí. Y de veras que, híjole, les va a encantar. Quesadillas, burritos, ¿de qué? De lo que quieras. De machaca colorada. De frijolitos. A mí me gusta lo de cebrada. Pues el... De ¿cómo se llama? Picadillo. Picadillo, muy buenos también. Híjole, ha estado rico. Fíjate que además les recuerdo que el Burro Feliz ahí está por la Reforma. Antes de llegar a Zacatecas, tienen servicios de bufete. El desayuno es de primera. Y no se diga la cena. Tú llegas ahí, te sientas, pides, Nacho, un burrito de tal o cual cosa. O para llevar. O te tienes que formar ahí. O para llevar, sí, tu litrito para llevar, medio litro, ahí hacen las tortillas. Y prepárense para la promoción del 10 de mayo, es una cortesía del Burro Feliz. Un buffet para 30 personas. La semana que entra vamos a tener una promoción para que ustedes se anoten. Ya les vamos a dar el mecanismo el lunes. Para que se anoten y para que puedan ganarse un buffet para 30 personas. Para 30 personas, buffet, que se le... Para el 10 de mayo. El 10 de mayo. Oye, y pues ahora con la pandemia y todo, pues sabemos que no hay reuniones de ese tamaño. Pero no. ¿Puedes repartirlo entre la familia no, también? No, porque digo, no, pero además va a ser el buffet, ahí empiezas a mediodía a festejar y le dobleteas en la tarde. Sí, ándale. Comida y cena. Pero además cuando la reunión del 10 de mayo, acuérdate que no hicimos caso, fue cuando más COVID hubo. Es cierto. Entonces, bueno. Pero bueno, ya la mayoría de las mamás ya están vacunadas, ya en todo sentido, entonces... Saludos a los niños mañana en su día. Aquí viendo la noticia con un Six. Te antoja unos burros de machaca. Ándale, Julio. Messenger. Oye, Messenger. Ahí está lo de la mañana. La promoción mañana es la promoción. Ahí están los libros, se los recomiendo. Miren, unos libros de excelente edición que nos hace llegar el Instituto de Cultura. Y los libros que hace Irán Terán. Es un escritor de aquí, de Hermosillo. Y es un, pero qué bárbaro, tiene una capacidad. Estoy terminando de leer la biografía, el antidiario del Tuti. Bueno. Muy divertido, a todos pasó eso. Ya nos vamos, gracias por el favor. Ya nos está corriendo el productor. Primero nos da tiempo y nos dice, hablen lo que quieran. ¿Qué? Y luego dice, vámonos, vamos. Sí, pero es que como vio que la charola estaba bajando. Te asusta. Sí, estaba bajando, pues ya se quiere venir. Ah, ¿sí? Es cierto. Muchachos, bajen rápido si quieren comerse un burrito. Si no, no los vamos a comer. Lo bueno aquí. Que no llegó Lerma, entonces ya va a alcanzar. Gracias por el favor de su atención. A nombre de los que hacemos posible, entre todos, el Punto de Vista de Sonora. Agradecerles el haber estado con nosotros en este día, en este jueves de Pipirín, e invitarlos para que mañana nuevamente nos volvamos a encontrar. Mañana ya será viernes y le reiteramos algo muy importante. Cuídese mucho. Así es, ya saben, descansen, duerman tranquilos, se deportan bien, no coman tierra y pónganse, por favor, su mascarilla. Estamos informándote, entre todos, la noticia, la opinión oportuna, entre todos, porque somos...